Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. A continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video, cuyo título es BED Project número 111, módulo servicios, entrega número 13. Hablaremos del tema de actualizar con función, líneas, servicios en la parte de adiestramiento. Este es un poquito diferente porque la parte de adiestramiento hay que dejar presente que se exhibe el sitio web donde está registrada la ruta que se recorre cuando se hace el paseo, lo mismo el gráfico que presenta la altimetría que esta ruta en este paseo tiene. Entonces esas dos cositas siempre deben estar a la vista, más el valor y el detalle en cuanto a lo que es el paseo, cuántos kilómetros se va a recorrer y no más. Entonces esa parte esencialmente ya está construida. En la parte donde está construida hay que arreglar algunas cositas y vamos a arreglar algunas otras cositas que tienen que ver con las otras consultas, con los otros formularios para la parte de actualización, que estimo que deben de estar ahí incluidos. Entonces, vamos a mirar esa parte. Bueno, ya. Entonces, en primer lugar, acá, en cuanto al BED Project, vamos a entrar. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. En el momento de ingresar por servicios, en la parte de actualizar, cuando tomamos el toque para, bueno, cirugía. Ese formulario como se ve ahí, no solo sirve para cirugía, también sirve para extraconsulta, spa, hotel canino, hospedaje, domicilio. Pero le vamos a incluir algo adicional a este formulario, para que cuando se haga el detalle, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un detalle es, vamos a pensar en lo siguiente, vamos aquí a la vacuna, por ejemplo. Vamos a observar que en vacuna nosotros tenemos acá que si yo quiero incluir el valor de vacuna, entonces, por ejemplo, al darle acá un clic, él da la apertura para que yo pueda incluir el valor de la vacuna. Vamos a poner que ese valor de la vacuna son de 40.000. Cuando le oprimo tecla tabulador, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos eso, pero como una manera de dejar comprobado que el registro quedó salvado, sería interesante que aquí pegadito a este hubiera otro botoncito que al darle un clic pudiera decir ya se grabó el dato, o queda confirmado el dato, o quedó actualizado el dato, ¿ve? Es esa parte. Entonces vamos a mirar ese punto. Entonces mucha atención lo que vamos a hacer acá. Clic derecho, ¿sí? Vamos acá a decirle vista diseño. Acá cerramos. Acá también cerramos. Acá hacemos un clic, cerramos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es abrir un poco más este espacio para acá. Ahí, perfecto. Incluimos una pequeña imagen acá, en este espacio. Entonces esa imagen, mire cómo va a ir, muy sencillito. Entonces acá cogemos imagen y acá lo que vamos a hacer es pintar una imagen pequeñita a la misma altura del otro. Ahí, ¿no es cierto? Entonces en ese momento se abre nuestra ventana emergente. Insertar imagen y vamos a ubicar la ruta donde está la imagen. Es un JPG de 20 por 20 píxeles. Usted en la internet lo puede ubicar, puede activar CorelDRAW, lo puede arreglar o puede buscar imágenes que tengan esa medida. 20 por 20. Entonces yo por acá lo tengo, chiquitico, es este. Le digo aceptar y ahí ya quedó. Entonces, como ya quedó acá ese elemento, entonces lo que yo voy a hacer simplemente es estos dos igualarlos en tamaño. Entonces, tanto en lo que respecta al alto y en la alineación arriba, para que tanto el uno como el otro queden parejos. ¿Listo? Entonces ya ahí está.
Entonces, este botoncito le vamos a poner un nombre acá, en otras, en donde dice texto de ayuda del control, ahí le vamos a decir salvar dato, ¿sí? O guardar registro. Listo, guardar registro. Pero adicionalmente, ese control, ¿no? Ese control va a tener otra cosa también. Y es que, sencillamente, cuando se le haga un clic, lo que tiene que hacer es guardar la información. Pues es más sencillo todavía. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser eso así? Porque cuando el sistema ya se cierra, ni va a estar visible el ribbon. Entonces, una persona, ¿cómo hace para saber si de verdad eso se grabó? Entonces, acá está. Activamos un código acá, 12md.runcommand, perdón. Runcommand, y le decimos accmd save, ¿no es cierto? Y no más, eso es todo. Pero vamos a también a colocar un mensaje, msgboss, entre comillas, un mensaje que diga, su registro se guardó exitosamente, ¿sí? Cerramos con comilla, coma. Entonces, vamos a poner aquí un bebé information, ¿listo? Coma, y acá le vamos a poner un nombre a la cajita. Entonces, aviso, raya, bet, project, ¿sí? Y cerramos con comilla. Y ahí ya, pues, prácticamente termina. Bueno, entonces, una vez que ya está eso, guardamos y salvamos. Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? Entonces, en ese momento, cuando nosotros entramos acá, entonces observe que acá el dibujito ya está ahí visible, ¿no? Ahí está el dibujito. Entonces, este dibujito, cuando uno para acá, ¿sí? Ahí. Cuando uno para ahí dice guardar registro y en este dice editar registro. Bueno, entonces la idea es que cuando yo entro a la vacuna, por ejemplo, y yo me paro aquí, edito, ¿no es cierto? Entonces ahí yo le pongo el precio, por ejemplo, 35.000, tabulador. Entonces acá yo le doy un clic y sale un mensaje que dice su registro se guardó exitosamente. Esa es una manera, pues, de dejar comprobado que sí, efectivamente, el registro se guardó. En la misma forma, con belleza también hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, al hacer lo mismo, acá, vamos a ir acá. Cerramos acá, cerramos también acá, acá clic derecho, le decimos cerrar, y entonces acá en este espacio, sencillamente lo que vamos a hacer es abrir acá para montar el dibujito. Entonces abrimos acá la imagen y vamos a ubicar la imagen ahí, perfecto. Buscamos nuestra imagen respectiva. Ahí está. Ese es el de guardar. Ok. Entonces, ahí está. Una vez, entonces, esto que está con esto, entonces le decimos aquí a organizar a tamaño y espacio. Vamos a hacerlo ajustado al más alto. Y alinear arriba. Y listo. Entonces, a este botón que está acá, ¿no es cierto? Este botón que está aquí. Ahí. Ok. Este botón que está acá, ¿sí? En diseño, en la hoja de propiedades, en otras, entonces ahí le vamos a poner guardar registro, en donde dice texto de ayuda del control. Y en el evento, entonces, en donde está la propiedad, al hacer clic, ahí le vamos a aplicar el detalle siguiente, generar código, aceptar. Entonces ahí le vamos a poner run12md.runcommand, 12md.runcommand, accmd save y listo. Y un mensaje
MSG Voz, entre comillas, que diga su registro se guardó exitosamente, punto. Coma, bebe information, coma, otra vez aquí, entonces le ponemos aviso, raya, ver project, cerramos con comilla y listo, ya que haya cuadrado. Guardamos y cerramos, y acá cerramos y acá guardamos, y ahí ya queda listo. Entonces, así, de esta manera, panel principal. Cuando estamos entrando, entonces en la parte del servicio, cuando entramos a actualizar y vamos a entrar, por ejemplo, a belleza y hacemos alguna respectiva modificación, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí corte de pelo doble capa. Entonces acá uno se para en el registro, acciona para abrirlo, tecla tabulador 1, 2, ahí escribimos, bueno, ¿cuánto vamos a cobrar por ese? Vamos a cobrar 50, ¿sí? Entonces en ese momento yo toco aquí el botoncito y le doy un clic y ahí ya queda guardado el registro. Bueno, listo, amigos. Bueno, entonces la parte que sigue a continuación es la parte de lo que es adiestramiento. Ok. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es cuadrar la parte que tiene que ver con lo del adiestramiento. Entonces nosotros ya tenemos un formulario. Tenemos un formulario que en este caso sería el de servicios 3. Servicios 3, ahí tenemos. Servicio 3. Entonces, el formulario 3A, vamos a activarlo, clic derecho, vista diseño. Es el formulario que tiene la información que en este momento estamos observando a nivel de la consulta, pero ese mismo formulario, de ese sacaremos una copia para trabajar la actualización. En este formulario que tiene que ver con la consulta, valdría la pena que algunos elementos quedaran apagados, ¿sí? Con el fin de que la persona solamente consulte, pero no pueda actualizar. Pero en el de la actualización, que sí pueda esa parte suceder, ¿de acuerdo? Entonces vamos para allá. Vean. El formulario FMCS Servicios 3A, ¿sí? Ese formulario. Entonces, ¿qué parte debe quedar bloqueada y qué parte no? La parte que debe quedar bloqueada es el servicio, que es la descripción. Va a quedar, entonces acá le decimos hoja de propiedades. Vamos aquí a datos. Aquí dice bloqueado, dice no. Entonces le decimos que quede bloqueado con el propósito de que la persona no lo pueda cambiar. La parte de valor, que también eso quede bloqueado para que no se pueda cambiar. El código también va a quedar bloqueado para que no se pueda cambiar. La parte de la URL también queda bloqueada para que no se pueda... Ah, no, esa sí, dejémosla abierta. Dejémosla abierta. El gráfico es el que va a quedar bloqueado para que no se pueda cambiar. Listo, entonces, este elemento que es el cuadro lista, ese no lo vamos a tocar porque ese simplemente debe quedar abierto, porque si en un momento determinado se necesita consultar, tiene que estar abierto para poder dinamizar, de lo contrario no podría. Wow. Entonces, esa parte ya queda, lo guardamos, listo. Ahora viene la siguiente tarea. De este mismo vamos a sacar uno, igualito, así como está, pero con otro nombre. Bien, entonces vamos a cerrarlo. Vamos aquí a activar y vamos a sacar una copia de este objeto y le vamos a pegar con otro nombre. Entonces, simplemente aquí quitamos lo que está detrás, que dice copia de FMCS. Después de S, entonces le ponemos AC. AC. ¿Listo? Luego seguiría servicios y luego 3A, entonces quitémosle la A. Entonces FMCSAC servicios 3, ahí está. Una vez que ya está ese, entonces a ese, que se llama AC, clic derecho, vista diseño, a ese
Entonces, le habilitamos el detalle ahí donde dice bloqueado, le decimos no bloqueado. En la clase le decimos ahí que no está bloqueado. En el valor le decimos que no está bloqueado. En el IDE sí lo dejamos bloqueado porque el IDE se entiende que es un código que no tiene por qué alterarse. El URL va a estar en no y la imagen también va a estar en no, porque si vamos a meter otro URL con otra imagen, pues que dé la posibilidad de poder hacer ese respectivo cambio. Una cosa sí le tenemos que agregar aquí a todo este manejo, es que la parte que corresponde al plano de guardar, tenemos que agregar un botón acá para poder guardar. Entonces vamos a crear aquí un botón. Ahí está. Entonces, este botón, ¿no? Como tal, ahí subimos un poquito más esto, una pizquita más ahí y lo extendemos a la derecha un poquito más. Puede ser por ahí. Bueno, ahí está bien. Acá lo emparejamos con el que está acá y le ponemos un texto. Le decimos acá guardar registro. Guardar registro. Listo. Ok. Entonces ya las características del botón. En cambiar de forma. Adicionalmente, en el efecto de la forma en el bisel, le vamos a ubicar el que se llama. A ver, este se llama inclinación especial. Adicionalmente a eso, el color. En el color, entonces el color sería, en este caso, sería este que se llama anaranjado, énfasis 2 oscuro 25%. El texto sería color amarillo y resaltado. Y adicionalmente le aplicamos acá en la hoja de propiedades, en el formato, algo que dice color al mantener el mouse, color al mantener el mouse ahí. Entonces el color verde oscuro. Y listo, yo creo que eso es todo. Entonces, este botón, ¿qué es lo que va a hacer? Este botón, cuando se toque, aquí en el evento, ¿sí? Producimos acá un código. Entonces, el evento es que cuando estemos para hacer las modificaciones y terminemos, vamos a guardar. Entonces, en ese momento decimos 2cmd.run, accmd, save, accmd, save, ahí está. Y salvamos el registro. Entonces ponemos un mensaje, msgboss, entre comillas, le ponemos su registro. Se guardó exitosamente. Punto. Cerramos BB Information, coma, y le ponemos un título a la ventana emergente que se llame Aviso Raya Pet Project. Y listo. Eso es todo. Bueno, entonces guardamos la información, salimos acá. Y ya prácticamente queda esto listo. Y ahora lo único que vamos a hacer es conectarlo. Este FMCSAC Servicio 3 lo vamos a conectar ya directamente en el formulario del actualizar. Entonces vamos para allá. Panel principal. Bueno, entonces vamos acá a servicios, actualizar. Entonces conectamos acá donde dice adiestramiento. Entonces, clic derecho, vista, diseño. Aquí cerramos. Acá también vamos a hacer un clic derecho y vamos a cerrar y vamos a hacer el respectivo enlace. Vinculamos acá. Entonces, acá quitamos esto. Vamos a generar el código acá. ¿Listo? Y ahí vamos a escribir lo siguiente: docmd.openfor, entre comillas, FM. CSAC Servicios 3. Y listo. Guardamos. Salimos de acá. Guardamos. Y salimos. Bueno. Entonces, por último, al entrar al servicio, al actualizar, al tomar adiestramiento,
Entonces ya tenemos ahí la información. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, podemos hacer respectivamente los cambios. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos paseo de 43 guatavita, ¿sí? Y le decimos, no, el precio no es de 50, sino el precio es de 70. Entonces ponemos 70 mil, ¿listo? Y guardamos el registro. Entonces dice, su registro se guardó exitosamente, ya quedó. ¿Listo? Ahí quedó. ¿Sí? Entonces, los paseos son los que tienen la gráfica altimétrica. Pero los, por ejemplo, lo que tiene que ver con días, colegio de la semana, de que sea adiestramiento, ese no tiene nada de eso. ¿Listo? Aunque claro está que si usted le quiere agregar un URL a nivel de internet, pues tendría que buscar algún sitio especial donde de pronto se presenten terrenos grandes, fincas, o veredas especiales donde los animalitos se llevan para poder efectuar esa parte que se llama el adiestramiento, ¿ya? Ok. Listo, entonces no es más. Entonces acá, para salir de acá, para salir de este espacio, ¿sí? Entonces, como vemos acá, no tenemos aquí para poder cerrar por ahora, entonces nos toca poner otro botón acá o simplemente habilitar aquí el botón de cerrar. Vamos a habilitar el botón de cerrar acá. Porque no lo tienen. El botón de cerrar no lo tienen. Entonces, paramos aquí en la selección del formulario, nos vamos a formato y nos vamos a internar en donde dice botón cerrar, ahí, y le decimos sí, listo, ya quedó listo para que se pueda la persona cerrar ahí sin ningún problema. Ok, volvemos otra vez aquí a cargar, vamos a servicios, vamos a actualizar, vamos aquí a adiestramiento, otra vez, espérate, a ver, cerrar. Vista y seña. Cerremos aquí y acá cerremos. Entonces, aquí, digámosle hoja de propiedades. Le vamos a poner acá, entonces, en cuadro de control, le decimos sin. Y acá donde dice otras, como ahí dice modal, sí, entonces le decimos no. ¿Listo? Bueno, ahí ya quedó. Guardamos, cerramos, ahora sí. Servicios, actualizar, adiestramiento, y ahí ya pues podemos cerrar sin ningún problema. Bueno, amigos, entonces ya esa parte queda lista, entonces nos queda pendiente trabajar, listar y dar baja. Entonces ahí ya queda completado el proceso. Muchas gracias por su audiencia. Les agradezco mucho que hayan estado aquí acompañándome en un ratico. Y aprovecho pues para también decirles a ustedes, las personas que son propietarias de las veterinarias, las personas que trabajan como administradores en una veterinaria, como funcionarios en ella, a veces necesitan establecer algunos procesos que no son fáciles para ellos. Quiero recordarles que InfoYayate está en esa capacidad de poderles orientar, asistir, asesorar. No es más sino que ustedes se motiven y se animen. Entonces, a través de la web esencial www.infoyayate.cf, usted va a entrar, se registra, allí en el registro usted va a colocar su nombre completo, con el correo, su cuerpo de mensaje, lo que me quiera contar, me quiere contar detalladamente pues su proyecto, me lo dice, me dice de qué países, y así posteriormente, ya con esos datos, yo lo veré a través de mi buzón de correo, inmediatamente genero una respuesta, que no va a ser muy demorada, puede estar en el término de un día, más o menos son 24 horas, ¿no? Pero puede estar menos de ese tiempo, inclusive casi que instantáneo.
Pero estamos ahí pendientes. ¿Por qué? Porque esta es un sitio que está trabajando 24 horas al día, está trabajando 7 días a la semana. Es decir, está permanentemente en operación todo el tiempo. Tanto la gente que se encuentra del lado de Canadá como la gente que está por el lado de Europa, el registro está que el sistema lo pueden ver a cualquier horario, ¿sí? Mientras acá nosotros estamos despiertos, en este momento en España pueden estar ya, digamos, hacia la tarde, en Australia ya estamos al otro día, algunos ya estarán durmiendo, ¿sí? Pero lo importante es que está abierto plenamente. Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan, simplemente toman el correo, ponen su enunciado, lo envían y acá inmediatamente estamos observando la entrada y de inmediato estamos despachando una respuesta para usted. En la parte del proceso, cuando ustedes nos contratan, nosotros les decimos dónde gestionan el pago, en qué oficina, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para efectuar ese pago? ¿Cómo se acredita el pago? Y después, ¿cuántas horas pasan después del pago para empezar a hacer el proceso? Les vamos a contar dónde se van a hacer los entregables. Es decir, nosotros habitualmente utilizamos website de alojamiento gratuito como Mega. Entonces creamos cuentas y ahí simplemente le vamos a alojar su información para que usted allá al otro lado pueda sin ningún problema descargarlo y tenerlo. Entonces, cuando estamos haciendo un aplicativo, no solamente es hacer el aplicativo, también vamos a estar en la función de crear el video donde le vamos a explicar cómo es el manejo del aplicativo. ¿Sí? Le vamos a hacer un manual de funcionamiento por si usted no quiere verlo, quiere estar más de pronto al plano de leer. Entonces, todas esas cositas nosotros las podemos hacer. Solamente es que haya la posibilidad de establecer ese vínculo comercial entre su persona y la mía, entre su empresa y mi persona, ¿sí? O mi empresa. Bueno, mis amigos, entonces no siendo más, no les quito más tiempo, les deseo un bonito día. Estaremos ahí progresando en fabricar más videos con respecto a BetProject. Recuerden que deben estar pendientes de las próximas entregas, en donde en la próxima entrega vamos a estar hablando del proceso de listar, ¿sí? Cómo se listan esos servicios. Y, ¿qué más sería? No más, amigos. Entonces, muchas gracias y buen día. Hasta pronto.